también en otros hechos informativos durante la noche registramos un accidente que se presentó sobre la vía Las Palmas. Se siguen presentando accidentes sobre este sitio. Según los habitantes del sector, aseguran que esto ya es más común de lo que parece por la irresponsabilidad de muchos conductores y la alta velocidad que se maneja sobre la zona. El exceso de velocidad y la imprudencia sigue generando accidentes en la vía Las Palmas en Medellín. Esta vez, cuatro personas resultaron heridas por el choque de tres motos que terminaron al otro lado de la calle. En esta curva vimos que la XCS al travesío para coger aquí, creo que se iba a volver por esta parte. Y nosotros impactamos ahí mismo porque no alcanzamos a frenar, viendo la moto atravesada. Los afectados fueron remitidos a centros asistenciales por fracturas y laceraciones. En este momento, unidades de la Defensa Civil atienden a los heridos luego de que supuestamente, según la versión de algunos testigos, la moto negra tratara de hacer un giro indebido sobre esta zona. En ese lugar fue cuando dos motos impactaron con ella, generando el accidente. Las dos están en alta velocidad, entonces pues es muy malo que estén andando por la carretera de Las Palmas hacia tan alta velocidad, así me entienden, eso está mal. Según testigos, estos accidentes se ven a diario en ese sector de la ciudad por los constantes piques, por eso piden a las autoridades mayor control en la zona. Mire, Juan Diego, televidentes, una cifra también importante. En lo que va corrido del mes se han presentado más de 6 accidentes por este mismo tipo y esta misma situación sobre esta importante vía que comunica con el aeropuerto de Río Negro y la ciudad de Medellín.